a llevarles todo lo que va a suceder en la plaza y calles aledañas en esta importante cita. Antes que nada, me gustaría comentar, lógicamente, las firmas comerciales que hacen posible esta retransmisión, como son Cipalde, Valle Seco, que portarán las ofrendas correspondientes, lógicamente, a la compatrona, a la Virgen de la que aparece, pues, con el alcalde del municipio de Valle Seco, Damaso Arencibia, la antigua, Damaso Arencibia. Damaso, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, viviendo la 43 edición de estos... De su variedad está las fiestas de la Encarnación y de la Manzana y como nuestra comedia ofrenda que cada año pues es más participativa. La carreta de Valle Seco que abre la presente edición de la romería ofrenda, pues consejo los diferentes pagos del municipio de Valle Seco portando productos no perecederos, productos de la tierra, de cara a 13 centros y a su vez también la carreta correspondiente al Ayuntamiento de Valle Seco. Pues pasando pues, por la plaza de San Vicente Ferrer, portando esos productos a la compatrona en este día de hoy. Fantásticas calabazas. Decir que en la jornada de hoy nos acompañan dos agrupaciones que nos llegan. Una desde la isla de La Gomera, Coro Vidanza de La Gomera, y a su vez también desde Toledo. Hablamos de Coro Vidanza. Coro Vidanza de Villaluenga de la Sagra. Toledo es el grupo que acompaña la carreta del término municipal de Valle Seco. Y a su vez también decir que en este comienzo de romería ofrenda muy importante, ya que también coge las riendas de la parroquia de San Vicente Ferrer en nuevo parroquia. Ya piensa mucho eso. Eso es. ¿Cómo está el hombre? Pesa mucho. No, lo suficiente. Venga. Venga, Maguquillo. Las papitas que nos faltan. Vamos. Una cosa para los centros y va bien cargada. Como pueden comprobar, productos muy importantes. Bueno, como decían antes, somos el grupo de Coros y Danzas Amanecer. Venimos desde el pueblo toledano llamado Villaluenga de la Sagra y estamos encantados, como no, de pasear este fin de semana en Gran Canaria y especialmente aquí en Valle Seco, y el poder haber participado anoche en el festival y hoy en esta fantástica romería. Thank you.
Eloisa Escudero, Ana Serrano. Que es una imagen de vestir y que al principio utilizó la corona de pintura y tal. Thank you.
Oh,
Creyente, y les digo que cuando antes entré a la iglesia y vi la imagen de la Virgen, una de las imágenes más bonitas que he visto, realmente preciosa, pues ¿qué más podemos pedir? Y hablamos del circo, porque el circo está enhorabuena en estos días, lógicamente está de aniversario, patrimonio de la humanidad. ¿Qué nos puedes hablar, lógicamente, de este lenguaje universal que tiene la humanidad? Me regocija profundamente porque saber que un elemento de nuestra tierra que hay que reivindicar eso mucho, ¿no? Ahora que se está dando tanto lo del sismo, los orgullos más grandes que podemos sentir. Además, también nosotros tenemos la suerte de que en nuestro grupo tenemos muchos y muy buenos silbadores de distintas edades, de distintos pueblos de la isla y fantástico barrio del Barranco de la Virgen. Claro que sí, nuestra enhorabuena a toda la isla de La Gomera por ese bien cultural del circo. De coros y danzas, Amanecer de Villaluenga, de la Sacra en Toledo, que nos va a acompañar con las seguidillas de Malvivejo. Thank you.
Yeah.
a Coro de Danzas de Villaluenga, de La Sagra, desde Toledo, Castilla-La Mancha, que han estado disfrutando tanto la jornada de ayer como hoy de nuestras tradiciones aquí en el término municipal de Valle Seco. Pues ahora será la del lomo, el motivo de la carreta Pozo del Agua, diseñado por los vecinos, el grupo folclórico Parranda el Ovejero, y nos van a deleitar con Fúlgida Luna y Folías. Ahora toca disfrutar, ¿a que sí? Y no, madre mía.
no te juro que si no, cuando se para a una siente o madre del agua que se encontraba en este barranco. De los distintos cerros que conforman el paisaje destaca la montaña de Valerio por los bancales que se construyeron en sus laderas para obtener terrenos aptos para cultivar esas papas que nos enseñaba antes el amigo Oscar por allá. Los bancales siguen dominando el paisaje de esta zona, donde la agricultura sigue teniendo muchísima importancia. Prueba de ello, el concurso de la PAC, otra costumbre al central que aún tiene lugar todos los años a mediados de mes de febrero. Es el evento de ánimas y que te une a un gran número de tocadores que cantan y regalan dinero entre los vecinos con el objetivo de ofrecer esas risas a las ánimas. Y eso a ti te corresponde presentar otra vez de nuevo, bueno, darles otra vez la bienvenida aquí a los compañeros. Sí. Pues van a acompañar a la carroza de Madre del Agua los coros y danzas de la Gomera. El título de la carreta, la casa de la abuela. Y les van a acompañar con un Santo Domingo y procesión. Ojos la tristeza de un fuego que por sorpresa intentó asolar la cumbre. Que dejen de ser costumbre el fuego, el dolor y el llanto. Y si sobre nuestro encanto hay alguna llamarada, sea solo la encarnada silueta de tu manto.